Welcome to another edition of RGB Stars Live with Alex Travia and Isaac Medina. Remember, at RGB Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGB celebrities place to be. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Daniel Sánchez, un cantante que también formaste parte de la banda Intocable, ¿correcto? Así es. Y ahora estás empezando una carrera como solista. Así es. Y el público ahora va a poder conocer un poco más de ti, de tu carrera, tus inicios, tus proyectos, tus futuras metas, cualquier otra cosa que quieras compartir, ¿okay? Claro. Daniel, so, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Sí, claro. So, dinos un poquito de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, tu carrera, tu familia. Yo, pues somos de... Yo soy de México, de Nuevo Laredo. A los 3 años, mi papá le llamó Cornelio Reina, un cantante muy famoso, que viniera a ayudarle a abrir una oficina de editores y la oficina de management, porque pues estaba teniendo mucho trabajo. Entonces nos venimos de Nuevo Laredo, nos venimos acá a FAR, y aquí me gradué de PSJA, y me mudé, ahora vivo en Mission, y pues ahí tienen su casa. Okay. ¿Raiders o Bears? Bears. Saludo a todos los Bears. Era cuando éramos la última, o sea, éramos, we were just Bears, we still hadn't divided. So I guess that'll say a little bit of how old I am. ¿Y desde cuándo supiste que te querías dedicar a esto, de la música, de ser cantante? ¿Cómo empezó eso? Eso, yo, fíjate, cuando estaba más joven, tenía unos 10, 12 años, mi mamá le decía a mi papá que me enseñara a tocar la guitarra, pero yo no quería aprender, entonces me enseñó unos tonos, pero pues yo nunca le eché ganas, hasta que un día tenía 15 años, llegué a la casa de la escuela y vi un especial que tenían en la televisión sobre un cantante, Andrés Segovia. Vi el especial, me inspiró a tocar, agarré la guitarra y después de eso, pues ya, I never looked back. Yo ya sabía que... Agarró vuelo. Agarramos vuelo. Sí. Exacto. Entonces tocas la guitarra, ¿qué otro instrumento tocas? Empecé a tocar la guitarra eléctrica a los 15. Okay. Y luego a los 17 empecé a tocar la guitarra eléctrica. Y luego como a los 18 empecé a tocar el bajo eléctrico. Y luego incluso el día cuando fui a la audición de Intocable, me hablaron porque yo... Estaban buscando un bajo eléctrico y un bajo sextista. Entonces yo no tocaba el bajo sexto, yo tocaba el bajo eléctrico. Entonces yo les di el número mío para que me hablaran, uh-huh, para que yo fuera a la audición esperando tocar el bass, el bajo eléctrico. Cuando me hablaron me dijeron, pues ya tenemos el bass player, tocas el bajo sexto. Y pues yo, bien mentiroso de a madre, les dije que sí lo tocaba. Entonces yo pensando que me iban a dar una semana o 2 semanas, uh-huh, para ir a la audición, pero me dijeron que era el próximo día. ¿Fue en Zapata? ¿O dónde fue? Fue en Zapata la audición. Entonces, a donde quiero llegar es, en menos de 24 horas aprendí a tocar el bajo sexto. Wow. Y ahora toco eso también. Y dinos cómo fue esa experiencia de estar en Intocable, que es un gran grupo musical muy conocido en todo el mundo. Yeah. De esta área. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, ¿cuántos años tuviste ahí? La verdad es que yo soñaba, yo iba a la universidad, antes era Pan Am, para ser maestro. Yeah, I went to Pan Am too. Yo también, UTPA. History major, okay, and a psychology minor. Psychology. Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo. Yo soy psychology. I know, I saw. Entonces, wow, empezaba a darme sueños, me despertaba, le decía a mi mamá, tuve un sueño que estaba tocando en un estadio lleno de gente, o sea, estaba lleno el estadio, yo tocando con un grupo. Entonces tuve ese sueño como unas 4 o 5 veces, y después de la 5ª vez le dije a mi mamá, pues dame permiso para ver qué puedo hacer con esto. Y fue cuando se acaba el semestre en mayo, entonces tenía hasta el otro mayo para ver qué me pasaba. Y durante ese año pues andaba tocando en diferentes grupos, en bares, en antros, tratando de ver qué pasaba. Entonces ya estábamos en abril, incluso ya faltaba un mes para que se terminara el año, y fue cuando me dieron la llamada para la audición. Y cómo es Dios, aunque no tocaba el instrumento, pues les gustó lo que... Bueno, no sé qué onda, no sé por qué me seleccionaron, uh-huh, pero me seleccionaron. Y 20 años, 20 años, de 97 al 2017. So, estabas con el grupo por 20 años. Yeah. Wow, it's a long time. Nomás esos awesome últimos 4, ¿no? Entonces. Yeah, esos últimos 4 que no. Wow. Me fui a California un rato para... Estaba haciendo producciones para programas en Netflix, para cantantes y cosas por el estilo. Pasé por un divorcio y la verdad no quería estar aquí. Entonces ya cuando se tranquilizó todo lo del divorcio, me regresé, y es cuando me ofrecieron la oportunidad de grabar con One RPM, es una disquera de la Ciudad de México.
Me dieron 3 años y pues ya este noviembre se termina el contrato y hemos estado lanzando música country en español. Es lo que estamos haciendo con el Bajo Sexto. Y llevamos arriba de 3.5 millones de vistas en YouTube con nuestros videos. Wow, entonces, pues ahí va más o menos. Muy bien. La pandemia, pues, cerró todo. Entonces, vamos empezando, como quien dice. Pero primero Dios, todo va a ir bien. ¿Y fue difícil tomar esa decisión de salirte de un grupo tan exitoso para este otro sueño de ser solista? ¿Cómo tomaste esa decisión? No fue nada, nada difícil. La verdad, la gente que me conoce saben cómo soy yo. Y yo soy bien leal. Pero también yo soy bien, soy seguidor del Espíritu Santo. Andale. Entonces cuando Dios me dice algo, pues conmigo no batalla. Lo sentiste en tu corazón y con los tus compañeros te apoyaron, Ricky Muñoz y todos. No mucho, no mucho. Incluso hubo una ondita ahí, todavía no nos... fricción o tensión. Es normal, eso sucede, ¿no? Sí, cuando es normal. Vas dejando un equipo. Y... Sí, yo por mi parte, I'm cool. Pero creo que se molestaron un poquito los muchachos y les estoy dando su tiempo a que me perdonen. Ándale, que perdonen. ¿Y qué importante ha sido el apoyo de la familia en seguir una carrera así? Pues es como te digo, o sea, sin el apoyo de mi mamá para dejar la escuela por un año, pues no hubiera llegado donde estoy. Entonces el apoyo de mi mamá, mi hijo que viene conmigo, mis hijas, lamentablemente pues me divorcié, pero en el tiempo cuando estaba casado, mi ex esposa, pues sí me apoyaba. Ahí tú sabes cómo manejarte, ¿ves? Sí. Y pues, la vida sigue. Qué bueno, qué bueno. Y en Intocable, ¿cuáles serían tus favoritas canciones? ¿Qué éxitos serían tus favoritas? Los que me gustaban a mí eran los que yo hacía más arreglos. Entonces eran a lo mejor en los más antes, Sueña, no sé, de los primeros discos cuando entré yo eran mis favoritos. Ya después de eso no era tanta como una agrupación, era más... pues hacer lo que el cantante quería y ya no me gustaba mucho eso y esa fue parte de la razón por qué me salí. Entiendo. Wow. Y muchas veces cuando tenemos a cantantes aquí les pedimos si pueden cantar un pedacito de cualquier canción a capela para que el público vea su talento. ¿Te gustaría hacerlo? Claro, claro. Incluso una de las canciones que compuse después del divorcio se llama Le Pido a Dios, porque escuchamos canciones donde pues voy a ir a emborracharme, tragos amargos, o voy a ir a buscar otra vieja o algo por el estilo. Sí. Pero pues yo no vengo de ese lugar, yo no quería divorciarme, lamentablemente pues eso pasó. Entonces lo que yo hice, pues le compuse una canción que se llama Le Pido a Dios. Y la canción va más o menos: y le pido a Dios que a donde vayas y a donde estés, vaya él contigo. Que te ilumine y siempre te lleve por buen camino. Que nunca sufras esto que estoy sufriendo yo. Algo así. Se me olvidó la guitarra, pero se las debo. Sí. Dinos un poquito de los logros más grandes que has tenido y también de los obstáculos que te has encontrado en una carrera así. Pues de los logros incluso, pues seguimos dándonos un poquito de eso, porque hasta hoy en día me mandan fans, me mandan pues, cosas chidas. Por ti yo toco el Bajo Sexto, o tú eres el que me inspiraste en la música, cosas por el estilo. Para mí eso es un logro muy, muy, pues eso me lo llevo en lo personal, porque pues ganamos Grammys, wow, ganamos Billboard Award, Billboard Artist of the Decade, que eso... pues, o sea, en contra de Luis Miguel, de Maná, y ganó Intocable, güey. Entonces, eso es un logro que, pues, en el mundo material está chido. Y experiencias que no cualquiera tiene de ir a esos eventos. Exacto. De premios en Telemundo, en Univision. De poder compartir con artistas como Ricardo Arjona, que grabamos juntos. Juan Gabriel, que era una inspiración conocerlo. Joan Sebastián, o sea, gente que, pues, que forman parte de tu ser cuando los conoces y ves que son... normales, o sea, como tú. Sí. Entonces eso está bien chido. Y aparte de eso, cuando como te digo, cuando conozco a gente que, pues es que yo soy bien apasionado, yo soy en la música, me entrego total, y cuando conozco a fans que pues que sienten esa misma pasión como yo, eso es lo que me motiva mucho. Wow, qué bueno. Excelente. ¿Y dónde te ves? ¿Qué tus futuros metas? ¿Dónde te ves en 5 a 10 años? Casado de nuevo. Yo también. Ido. Ya no le vas a poner cuidado a la canción de Le Pido a Dios. No, ya no. Le voy a ver otra nueva.
Gracias a Dios que llegó. ¿Y en la música? En la música vamos a estar de gira. Es lo que me encanta a mí. Yo me veo yendo a fuera de Estados Unidos. Me veo yendo a donde Dios me mande. Pero es lo que yo veo. Mucha música y mucho... seguir en lo de las redes sociales. Estamos empezando un vlog y cosas por el estilo para que la gente pueda ver cómo hacemos las canciones, cómo hacemos los arreglos. Vamos empezando, entonces yo veo que eso vaya creciendo y pues a mis hijos en otro lugar y cosas así. Yo tocando más, tocando mejor, porque de eso se trata, ir mejorando, mejorando. Yo no soy uno de esos que... Nunca se para de aprender. No, man, yo no soy uno de esos que, pues ya me estoy poniendo gordo. Y yo no hablo negativo de mí, nada, al contrario. y así es como Dios me tiene. Muy bien. Así es. ¿Y cómo pueden nuestros viewers, nuestro público, encontrarte en las redes sociales? En Daniel Sánchez Oficial en YouTube, Daniel Abdón Sánchez en Instagram, porque es mi nombre, Daniel Abdón Sánchez. Facebook, Daniel Sánchez Oficial. Spotify, que necesito que me apoyen en Spotify. Y pues en todas las redes, Daniel Sánchez. Muy bien. Ex Intocable o no sé cómo. ¿Y qué consejo les das a nuestros viewers que a lo mejor quisieran seguir tus pasos, ser cantantes? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué consejo das? Yo la verdad, el único consejo es you gotta follow your heart. Tienes que seguir tu corazón, tienes que seguir esa voz interior que te guía, que fue lo que yo lo digo porque yo lo hice y me funcionó. Entonces, sí, seguir tu corazón y dedicar tiempo a... O sea, son 10,000 horas que tienes que darle para que te consideren un alquimista. Entonces, meterle horas, tiempo, quebrarte la cabeza escuchando música, tener la mente abierta. Uh-huh. Yo cuando estaba más joven, yo era puro metal o puro clásico. Y no me abría para otros géneros. Y ahora reconozco que pues, estaba mal eso. Entonces, ahora de todos los géneros, a mí me encanta escuchar de lo bueno. Y así, tener la mente abierta, el corazón abierto y ensayar para que sigan mejorando. Y aquí vimos a tu hijo. Sí. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros hoy. Gracias. Inspirando a nuestro público. Muchas, muchas gracias. Y la mejor de las suertes en tu futura carrera. Primero Dios. Más éxitos, sí, más bendiciones. Thank you. Te deseamos lo mejor. And this was another edition of RGB Stars Live with Alex Sarabia and Isaac Medina. The premier platform for showcasing real Grand Valley talent. And the RGB Celebrities Place to Be. Until next time. See you guys.